regresamos. Finalmente, hoy en Nueva Efira, la primera ministra Jin conmemoró el 25º aniversario del final de las guerras Locust. Hoy es un gran placer contar con la presencia de dos generaciones de hombres y mujeres que se enfrentaron a mil peligros, que lucharon en las batallas que nos hicieron lo que somos, incluida la batalla crucial de las guerras del péndulo, los campos de Astia. ¡Santiago! Le ahorraré el discurso motivador y estúpido. Ya sabe qué hacer. ¡Sí, señor! ¡Bien, manos a la obra! Esas torres, los incomunicamos y los acorralamos. Si el mando quiere el martillo del alba, el mando tendrá el martillo del alba. Muy bien, en marcha. Moveos, guías. Solo tendremos una oportunidad para extraer esos planos. Si acabamos con las torres de comunicación, la base quedará aislada. Sí, señor. ¡Madre! ¡Independientes! ¡Arriba, destruidlos! ¡A cubierto! ¡Buen tiro! ¡Tengo uno! ¡Suéltalos, a prisa! ¡Venga, ven! ¡A quién le toca! ¿Alguien más lo ha visto? ¡Muy bien, soldado! ¡Avanzad! ¡La torre está delante! ¡Me he fallado! ¡Vamos! ¡Vienen más! ¡Un independiente menos! ¡Vamos! ¡La torre está adelante! Limpiador, aquí Verde 1, me acerco a la fogata. Entendido, Verde 1. Vaya mierda de nombres en clave. Ver. Bien, coloca una carga en esa torre. Colocada. Limpiador, la cerilla está encendida. Recibido. Voy a encender la fogata en 3, 2, 1. Cambiando nuestros nombres en clave, Santiago. Te veo en el laboratorio. Sí, señor. El laboratorio está tras esa puerta de seguridad. ¡Vamos! Nidos de ametralladoras. ¡Dividámonos! Vosotros dos, izquierda. ¡Nos han visto! ¡A cubierto! ¡No malgastéis munición! ¡Id por el flanco! ¡Que no os inmovilicen! ¡Moveos! ¡Mete ahí una granada! Bien, ahora vamos por esa puerta. Disculpad el desorden. ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Se me ha ido! ¡Fallado!
narices ha pasado? ¡Mierda! Vosotros ya tenéis los códigos de seguridad. ¡Abrid esa puerta! Y con eso, el asalto está oficialmente en marcha. ¡Vamos! Ya conocéis la rutina. Eliminar a los guardias, entrar ahí, recuperar los planos y largarse. ¿Y qué hace el martillo del Alba ese? Ganar la guerra. Y si hacemos nuestro trabajo, todo esto quedará limpio y los científicos independientes recibirán una oferta que no podrán rechazar. ¡Nos apuntamos! ¡Vamos! ¡Laboratorio adelante! ¡Destruidlo! ¡Dispersaos! Vale, estamos dentro. Es hora de reunirse con el comandante. ¡Vamos! Igualmente, señor. Vamos a por esos independientes para poder seguir con la obsesión. Sí, señor. ¡Independientes! ¡Vienen del laboratorio! ¡Bomba va! ¡Bomba va! ¡A quién le toca! Buena, sigue así. ¡Para mí! ¡Siente! ¡Solo queda uno! ¡Lo tengo! ¡Laboratorio asegurado! Tengo ojos, soldado. Ahora por esos planos. ¡Otra vez no! ¿En serio? Hágase un lado, soldado. Esos científicos no se mueren por conocernos. ¡Bruce! ¡Sé bueno y abre la puerta! Tías, escuchad. Si no salimos en 10 minutos, cancelad todo y largaos. Vale, Santiago. Veamos a nuestros nuevos amigos. Lo sigo, comandante. ¡Repelendo! ¡Usa la torreta! ¡No tengo munición! ¡Vienen por la derecha! ¡Mantened la posición! ¡Dependientes izquierda! ¡Estás los del laboratorio! ¡Tears! ¡Tenemos los planos del martillo! ¡Volvemos arriba! ¡De verdad lo necesitaba! ¡Que no pasen! ¡Lo tengo! El paquete está asegurado. Limpiador, ve a la playa para sacar a Marley. ¿Oyes eso? ¡Morteros! ¡Control! ¡Nos atacan con morteros! Pues les sugiero que corra, comandante. ¡A la playa! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Corre!
¡Miguel, salid de aquí! ¡No paréis! ¡Los botes están delante! ¡No os paréis! ¡Dios, no veo una mierda! Cuando las fuerzas de la CGO se hicieron con los planes de la URI para el martillo del Alba, aseguramos la supervivencia en el peor conflicto que nuestro mundo ha conocido. Pero solo 2 años después, un nuevo horror. Un nuevo enemigo. Una nueva guerra. Control, una cosa. Desviad el convoy del coronel. Perdone, cabo. Ya casi llegamos. Negativo, negativo, control. La casa de los soberanos es zona roja. Cabo King, la ciudad entera es zona roja. Entendido, control. Vamos, Gears, el convoy del coronel Hoffman va a necesitar protección. Cabo, entramos con todo. ¡Casi estamos, control! ¡Oh, mierda! ¡Es el convoy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Más de esas putas cosas! ¿Pero qué cojones está pasando? ¡Entendido! ¡Vamos, esto ya está! ¡Tengo un poco encima! Más cabo. Kim, señor. La teniente Stroud y yo necesitamos escolta. ¡Felicidades! ¡Te tocó! Tenemos que entrar. ¡Ahora! Tengo el código de la puerta, coronel. Vaya, bien por ti, hijo. Defiende las escaleras con el martillo. Volveré en cuanto pueda. ¡Mierda! ¡Qué mal! ¡Muy bien! ¡Ya habéis oído al cabo! ¡Que no entren! ¡Vienen a por nosotros! ¡Usa el martillo! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Reverendos! ¡Reverendos! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Joder! ¡Ni de coña! ¡Seguid luchando! ¡Vamos allá!
dónde va? ¡Es una locura! ¡Que no se acerquen a la puerta! ¡Toma ya! Esa cosa. ¿A quién le importa? ¡Fríela! ¡Mierda! ¡Madre! ¡Tenía razón! ¡Otro más! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma ya! ¡Ahí vienen! Guías, lo siento, pero el martillo del Alba se desactivó. Al anochecer, cientos de miles habían muerto. El día de la emergencia se ganó su nombre. Como muchos de vosotros, yo era solo una niña. Fueron tiempos de oscuridad. Y nuestra victoria no estaba garantizada. Sé que sois médicos, pero necesito a todo el mundo en el muro ya. ¡Atienda a ese soldado ya! Aquí tienes. Muy bien, por esa escalera. ¿Qué ha pasado? ¡Arriba! ¿Dónde coño estoy? Os he dado una orden. ¡Subíos a ese muro! ¡Usa la motosierra y súbete a esa pared! ¡Puta madre! ¡Sigue disparando, tío! ¡Eliminadlos! ¡Mira, aquí no gastamos! ¡Que no suba ni una más! ¡Con cuidado! ¡Un tiro, una baja! ¡Mierda! ¡Están por todos lados! ¡Vamos! ¡Que no suban! ¡Arriba!
bien, que alguien vaya a esa torreta y los haga pedazos. Sargento Fénix estuviera hoy con nosotros. Pensemos por un momento en los hombres y mujeres cuyos sacrificios garantizaron nuestra supervivencia. Gracias a ellos, superamos esa larga oscuridad. Construimos una nueva prosperidad. El mundo creado por la nueva CGO no sabe de guerra ni de sufrimiento. Es un mundo de seguridad, de familia. Un mundo, en resumen, de paz. Oye, ¿no vienes? Dame un segundo. ¿Por una mariposa? Sí, mira. ¿Sabes cómo empieza este chiquitín? Intenta sobrevivir. Cierto, pero si sobrevive, aunque la mayoría no, busca cómo cambiar. La pequeña larva se convierte en una crisálida. Se destruye y a la vez se reconstruye por dentro. Cambia de color y de forma. Le salen alas y garras. Se abre paso para salir de su jaula y entonces... ya es algo nuevo y hermoso. No debiste venir. Ahorra saliva, JD. Esa es digna hija de su madre. Ya lo creo. Sí, es verdad. Antes protegíamos asentamientos, ahora los atacamos. Irónico, ¿no? En teoría, no. Eso es lo que hacen los forasteros. Hasta que aparecisteis. Ahora... ¡es un coñazo! Prefiero aburrirme a morir, viejo. ¿Acaso no es lo mismo? Sin alarmas. Muchísimas gracias. Ya, pues no nos vamos a aburrir. En cuanto a lo de morir... Eso no es la alarma de seguridad. ¡Mierda, llamarada! ¡Protejámonos dentro del asentamiento! ¡Al vagón! ¡Todos! ¡Ya!
que entrar en el asentamiento. ¡No voy a dejar al feo! ¡Vete! ¡El rompevientos está cerrado! ¿Y ahora qué? ¡Eh! ¡Vamos a la grúa! ¡Mierda! ¡Hay que pasar esa valla! Sí, pero ¿cómo? ¡No hay puerta! Pues habrá que derribarla. ¡Ja! ¡Funcionó! ¡Vayamos a la grúa! ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Ráfagas eléctricas! ¡Que no os toquen! ¡Aquí estaremos bien! ¿De verdad? ¡Define bien! ¿No moriremos de inmediato? ¡Su puta madre! ¿Qué me he perdido? ¿Todos bien? ¿Kate sigue teniendo la gorra? Bien, bien. Feo. Quédate aquí, ¿vale? ¿Qué, fugitivos? ¿Los grandes muros de la CGO os inspiran nostalgia? ¡Venga! ¿Seguimos con lo de fugitivos? Sabes que no hace falta, tío. Reina nos encargó esto a Del y a mí, no a ti. Lo siento, listillo, pero donde va ella, voy yo. No necesito una niñera, tío. Pues entonces, llámame acompañante. Oye, ¿y si te llamo Resacón? Caray, chaval, hay que ver qué chispa tienes. Tío, es que eres como un Resacón. Lo cierto es que aún estoy un poco pedo. Estos asentamientos se construyen de dentro a fuera, lo que significa que el fabricante está en el centro del pueblo. Lo cogemos y nos largamos. Apuesto a que habrá montones de didis de seguridad. No ha habido incursiones de los forasteros en 6 meses. Podemos sorprenderlos. No se puede sorprender a un robot, listillo. Nosotros usábamos didis, ¿lo olvidas? ¿Ah, sí? ¿Como en el asentamiento 2? ¡Eh! Eso no fue culpa suya. Tienes problemas mayores que la tozudez, joven. Vale. Ahí está el centro de construcción. Solo hay que descubrir cómo llegar. Pues el único camino es por abajo. ¡Vamos! Hace 2 semanas no había nada. ¿Y ya están construyendo el anillo exterior? No les preocupan los ataques. Eso habrá acelerado las cosas. ¡Abajo! ¡Un observador! ¡No nos ha visto! Más vale que no lo haga. Cuanto más nos acerquemos al centro, más divis de esos tendremos pegados al culo. Por eso es mejor que Del y yo nos encarguemos solos. Si nos atrapan, razonaremos con Jin. Estuve 15 años en la CGO y me dieron todas las condecoraciones. Me gustaría discutir con Jin acerca de la guerra que quería iniciar, según tú. O nuestra otra opción, que no nos pillen. ¡Mierda! Escaleras, parece que vamos para arriba. ¡Eh! ¡Quítate!
¡Aquí no hay quien dispare! ¡Ya! Por suerte era un constructor y no un observador. Oscar, tranquilo. Sé cómo evitar a los observadores. ¡Mierda! ¡Eh, cuidado! ¡Oh, bien! No me gusta. Quédate en donde estás. Mierda. Los pastores te escoltarán a la salida del recinto. Yo me encargo de esto. Ciudadano, no tienes autoridad. Nada de ciudadanos. ¿En serio? ¿Qué? Ciudadano implica lealtad a una autoridad centralizada. Me considero parte de un colectivo anarquista. Ciudadano, tu acto violento se considerará. De acuerdo. Haremos esto a la antigua. Estamos autorizados a los... ¡Un pastor muerto! ¡Que no! Posible soltar otro tipo. ¡Otro pastor muerto! Eso. Para que sepan que estamos aquí, Sogenio. ¿Y ahora? Ahora, nuevo plan. Abrirnos paso hasta el fabricante. ¡Vamos, puto montón de mierda! ¡Estás en mi línea de fuego! Yo me encargo. ¡Y sorpresa! ¡Te gusta, eh! ¡Me han dado los líderes! ¡Ya estás bien! ¡Iniciando combate! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Blancos hostiles fijados! ¡Robot desactivado! ¡Genial! ¡Dale, todo despejado! ¿En serio? ¡Mierda, rastreador! ¡Sí, joder! ¡Bien! ¡Fugitivos! ¿Qué se siente al ser el objetivo de estos robots? ¿Echáis de menos a vuestros amigos? Tío, para un poco. Dime que ha sido un accidente. ¡Cuidado! ¡Ahí vienen más! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Iniciando combate! ¡Descarga más! ¡Otro pastor destruido! ¡Entendido! ¡Pastor marcado! Muy bien, esos eran los últimos. ¿Alguien ve la salida? Veo una compuerta de seguridad, pero... está cerrada. Vale, esperad.
Dejadme pensar. ¿Lo has hecho tú? Yo no he sido. ¿Seguro que no sois espías de la CGO? Tío, por favor. ¿Crees que la CGO inventó las llamaradas? ¿Dices que no lo hicieron? Bueno, pues aunque seáis espías, al menos no hemos tenido que enseñaros a pelear. Sí, ¿qué os pasa? La mayoría de la gente de Reina no es capaz ni de salir de la cama. No te conviene que te enseñe el tío. Lo hizo conmigo y tiene suerte de que aún le hable. Oye, si fui súper comprensivo. Es una forma de describirlo, aunque no muy precisa, que digamos. ¡Estás en mi línea de fuego! ¡Mierda! ¡Hijo de...! ¿En serio? Vale, estamos en el segundo anillo. Nos estamos acercando. ¡Despertad! ¡Vienen los DBs! ¡Lanza la descarga! ¡Otro pastor muerto! ¡Odio estas putas cosas! ¡Granada va! Ahí está el centro de construcción, nos acercamos. Recargando. Un pastor muerto. Encendido. En movimiento. ¡Toma! Estoy atrapado. Estamos atrapados. ¡Es ambición! ¡Blancos hostiles! ¡Dame un respiro! ¡Mierda, rastreadores! ¿En serio? Me desplazo. Menos mal. ¡Otro pastor destruido! Sobreteré a los objetivos hostiles. Pensé que esto se había acabado. ¡Vamos, puto montón de mierda! ¡Más divis! ¡Venid a por mí! ¡Lanzo una descarga! ¡Blancos hostiles localizados! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Abajo se va! ¡Venga, Del! ¡Métete en el partido! Mirad, el centro de construcción está al otro lado de ese muro. A no ser que baje milagrosamente. No, hay que rodear. No lo entiendo. Los ataques cesaron, por orden de mi madre. Pero hay mucha seguridad. ¿Qué? ¿No te diviertes? Vamos a mirar por aquí, a ver si encontramos la forma de pasar. He fallado. ¡Oh, mierda! A ver si las aprovecho bien. ¡Hijo de...! Atravesemos el ala de maternidad. ¿Es necesario? ¿Por? ¿Qué pasa? Es que... el tema de los bebés. ¿Tienes algún problema con los bebés? No, tengo un problema con que me digan que tengo que tener uno. Lo mejor que hizo mi madre fue criarme lejos de todo esto.
Sí, pero, bueno, para ser justos, hay que repoblar. ¿En serio? ¿Dónde me apunto? Este es el centro de construcción. Si siguen el reglamento y siempre lo hacen... El fabricante está adentro. ¿Y ese acceso de mantenimiento? Es nuestra entrada. ¿Y a qué estamos esperando? ¡Vamos a esa puerta de acceso! ¡Un observador! ¡Contacto! ¡Esto no ha terminado, muchachos! Entremos antes de que aparezcan más divis. Será una coña. Chicos, tenemos un desfile de divis viniendo hacia aquí. Ahí tienen. ¡Otro! ¡Creador destruido! Resista en su actitud inmediata. Ciudadanos ilegales identificados. ¡Me han dado! Oh, ahora sí estoy cabreado. La unidad ataca. ¡Es el último! Buen trabajo, muchachos. Ahora por ese maldito fabricante. Qué curioso. La CGO anuló los códigos de acceso. Es que somos enemigos del Estado. ¿Cómo? Venga ya. La CGO no os enseñó a piratear una simple cerradura. Quítate de en medio. Disculpa. Eso es tecnología punta para la CGO, no creo. Ah, vale. ¡Id por el fabricante! Nosotros vigilamos la puerta. Yo también voy. ¡Oh, no! De eso nada. Esto es más seguro. ¡La puerta se cierra, jóvenes! ¡Kane!
Pues adelante con la operación. El fabricante estará en una plataforma de almacenamiento. Técnicamente, es su fabricante. Bienvenidos al control de carros. Llamemos al ascensor para comenzar. ¿Son así los centros de construcción? Exactamente así de grandes, con la misma forma y el mismo diseño. Vale, bajamos a las plataformas de almacenamiento. Kate, llévanos. Del, conmigo. O sea, ¿que he cabreado a mi tío por pulsar un botón? Vale, me quedaré atrás. ¡Estamos dentro! ¡Bájanos! ¿Hay algún problema? Pues depende. ¿Para ti es un problema pulsar botones al azar? A ver... este. ¡Estás en medio! ¿Qué pasa allá arriba? ¿Perdemos energía? ¡Estoy en ello! ¡Un gran comienzo para nuestro golpe! ¡Ahora no! Será una coña. Vamos a no quedarnos parados, ¿vale? ¡Lo siento! ¡No me apunté a esto para pulsar botones! ¿Recuerdas? ¡No! ¿Ahora qué? ¡Qué cojones, Kate! ¡El sistema me ha bloqueado! ¡Corto la energía para reiniciarlo! ¿Puedes controlar el montacargas o no? Más o menos. Oh, bien. ¿Estás de coña? Ahora no. Está bien, perfecto. Coged el fabricante. Edel, recuérdame que te deje los controles a ti. Hola, estoy aquí. Atentos, ahí está el fabricante. ¿Lo veis? Vale, metámoslo en el ascensor. ¡Venga, Del! ¡Métete en el partido! Está bien, cargado. Kate, dale caña a esta cosa. ¡Ahí tienes! ¡Gancha la cabeza! Cuando vuelva la luz, lo primero que haré será darme una buena ducha. ¿Y desde cuándo te duchas? No sabía que fueses cómico. Me vendrá de perlas. ¡Espera! ¡Kate! ¡Están bloqueando el montacargas! ¡Lo sé! ¡Ahora esto está lleno de luces rojas que parpadean! Y... sí, el sistema me ha vuelto a echar. ¡Vuelve a entrar como sea! ¡JB! ¡Rastreadores! ¡Lanzo una descarga! ¡Un rastreador muerto! ¡Más rastreadores! ¡Dadlos de hostias si hace falta! ¡Ahí vienen más! ¡Lanzo una descarga! ¡Entendido! ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí? ¡Estoy intentando superar el bloqueo! ¡Dadme un segundo! ¡Siguiente! ¡Ya! ¡No se me da tan mal pulsar botones! ¡Lo que necesitaba! ¡Otro más! ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Tiene que ser una broma! ¡Kate!
¡Cuando quieras! ¡Sube si lo haces tú! ¿Te parece? ¡Date prisa y arréglalo! ¡Vienen pastores! ¡Activar modo de supresión! ¡Robot desactivado! ¡Ok! ¡Cierra las puertas de seguridad! ¡Lo intento, pero no funciona! ¡Descarga más! ¡Pastor derribado! ¡Lanzo un... ¡Vienen más! ¡Bájate en nuestras instrucciones! ¡Son razonables! ¡Sí, sí, desactivado! ¡Bien! ¡Me desplazo! ¡Estoy atacando! ¡Bien! ¡Nos están flanqueando! ¡Investigando objetivos hostiles! ¡Un pastor muerto! ¡Kate! ¿Qué está pasando ahí? ¡Estoy intentando superar el bloqueo! ¡Dadme un segundo! ¿Cómo? ¡No, venga! ¡Modo de seguridad! ¡Nuestra parada! ¡No estoy en la consola, JD! ¡Me disparan! ¡Del! ¡Tenemos que ayudarla! ¡No me muevo! ¡Mierda! ¡Objetivo abatido! ¡Se aproxima un pastor! ¡Entendido! ¡Echadme una mano! ¡Adiós! ¡Pastor derribado! Gracias. Bien, os bajaremos una planta, ¿vale? Sí, estaría bien. Saquemos el fabricante de aquí. Ayúdame con esto. ¡Estás en mi línea de fuego! ¡Hijo de...! JD, ¿recuerdas lo que le dijiste a Reina sobre conseguir un fabricante? Venga, recuérdamelo. Entrar y salir, sin riesgos. Citas textuales. O sea que desde aquí todo será más fácil. Volvamos con Oscar. Alguien va a estar muy cabreado conmigo. Oscar, tenemos el fabricante... hola. Teniente, has estado ocupado. Primera ministra, hoy se la ve... magnética. Basta de tonterías. Venís con nosotros. Son nuevos y están armados. Así es. Y lo mejor es que, a diferencia de vosotros dos, ellos sí que obedecen órdenes. ¿Queréis repetir lo del asentamiento 2? Una operación ejemplar. Se ha convertido en nuestro más dócil asentamiento. El pueblo lleva semanas sin electricidad. Necesitamos a este fabricante. No me importa el estúpido fabricante. Os estáis llevando a mi pueblo. ¿Qué? No olvidéis que sé para qué os entrenaron. Adiós.
¿De qué demonios estaba hablando? Ni idea, pero tenemos que salir de aquí. Extrañamente conveniente. Siento haberte dejado aquí. No pasa nada. Pues al final era más seguro el interior. Listillo. ¿De verdad nos vamos a meter ahí? Pues sí, pero si tú quieres, quédate. ¡Un cóndor! Vosotros dos vigilad el fabricante y nos encargaremos de nuestros amigos. ¡Un pastor muerto! ¡Descarga más! ¡Sí! ¡Atrás! ¡Esto va a explotar! ¡Otro Divi destruido! ¡Que este es el nuevo supersoldado de Jin! ¡No me impresiona! ¡Dudo mucho que les importe, Oscar! ¡Eh! ¡Menos hablar y más disparar! ¡Bomba va! ¡Lanzo que descarga! ¡Recargando! ¡Un pastor! ¡Un pastor muerto! ¡Bien! Oscar, llévate el fabricante con Kate. Iremos por delante. Muy bien, aclaremos algo. Cuando llegasteis, estaba a punto de darle una gran sorpresa a Jin. Así que, en realidad, no me habéis salvado. Vale, Oscar, fascinante. ¿Alguien sabe cómo salir ¿Qué de ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¡Atraviesan las paredes! No podéis ganar el poder. ¡Adiós, robotito! ¡Sal de mi camino! ¡Vamos, por aquí! ¡Hora de largarse de aquí! ¿Sabes qué? Cada vez estoy más de acuerdo contigo. No me gusta. ¡Viene un fondo! ¡Divi, pastor operativo! ¡Divi, muerto! ¡Investigando objetivos! ¡Pastor marcado! ¡Un pastor muerto! ¡Suscríbete! ¡Vamos a parar! ¡Recarga iniciada! ¡Cargada! ¡Está retirado! ¡Un pesado! ¡Tío, esas cosas no se rinden! ¡Entendido! ¡Bomba va! ¡Me han dado! ¡Gracias! ¡Recargando! ¡Muy bien! ¡Me desplazo! ¡El grandullón ha caído! ¡Recargando! ¡Sí! ¡Eres historia! Hay munición aquí. He fallado. ¡Hay un carguero! ¡Aquí tienes! Ugh!
pastor muerto. Vamos allá. ¡Odio estas putas cosas! Vale, ya están todos. Este asalto ha sido mala idea. Temo que hayamos iniciado una guerra. Ya oísteis allí. Aquí el tema no son los asaltos, sino otra cosa. Debemos regresar y hablar con Reina. Sí, porque si hay un tema que le guste a mi mamá, es el de la CGO de los cojones. Rastreadores. ¡Rastreador abatido! ¡Un rastreador! Bien, sigamos moviéndonos. La lealtad por la CGO me la han sacado de dentro a hostias. Pero me jode un huevo ver a Jin confiar en unos hombres de hojalata con ínfulas. Siempre puedes volver a alistarte. Hay un par de vacantes en el cuerpo de oficiales. No, gracias. Soy más de disparar que de saludar. Ciudadanos, están en una zona prohibida. Más de reuno, destruidlos. ¡No me quedan municiones! ¡No es buena idea! ¡Se acercan más vainas! ¡Granada va! ¡Estas cosas no se rinden! ¡Bien! ¡Despejado! ¡Por aquí! Vinimos por aquí. Solo un poco más. ¡He fallado! ¡Mierda! ¡Ahora francotiradores! ¿Qué pasa? ¿Es que Jin se aburre o qué? ¡Permiso! La salida está adelante. Espero que los robots no encontraran a Chas. No te preocupes por el feo. Sabe cuidarse solito. No me gusta. Ajá. ¡Os felicito! Prácticamente habéis conseguido sacar el fabricante del asentamiento. ¿Y ahora qué? ¡Dale usted! Vale, ahora usamos la grúa para abrir un camino de salida. Chupado. Fácil, ¿eh? No hay controles,
Solo un DD puede operar este chisme. Bueno, tiene que haber alguna forma de bajarlo. Muy bien. Vamos a bajar esto. Listo. Sí, sí. ¡Vamos! ¡Una vez más! Tengo que admitirlo, fugitivos. Lo habéis hecho bien. ¡Ja! No está mal. Oh, lo siento. Lo habéis hecho de puta madre. Nunca había visto a nadie luchar así. Vale, no hace falta que nos lo restriegues. Me alegra que estés a salvo. Tu amiga Jean no es de las que se rinden. Tienes razón. Oscar, vamos, hay que irse. Lo siento, figura. Yo conduzco. Bien. Adelante. Mira, tenéis que cuidarnos las espaldas. Disparas mejor que yo. ¿En serio? No. Solo quería hacerte sentir mejor. ¡Sí! Que estáis a salvo. Ya me iba al asentamiento 5 yo sola. Tuvimos algún problemilla. ¿Qué ha pasado? La versión resumida. La CGO está de camino. ¿Cuánto tiempo tenemos? Le daré la bienvenida. Primera ministra. Reina, estoy aquí por mi pueblo. Hazte a un lado. Está fuera de su jurisdicción, primera ministra. Esto es lo que va a pasar. El que se resista a la justicia de la CGO será castigado. ¿Como en el asentamiento 2? Esa es tu decisión. Olvida una cosa. ¿Sí? ¿Y cuál es? Esto no es el asentamiento 2. Vale, buena reunión. No ha terminado. Vosotros, coged el fabricante y seguidme. ¡Farmai! Hay que asegurar el salón con el fabricante. Vamos. Oh, venga ya. Comprueba que haya bastante crema antiquemaduras. Señora, esa crema no vale de nada. Los DDs llevan algo más que rifles de descarga. Espera. ¿Jean utiliza fuerza letal? ¡Oh, mierda! ¡Todos al salón de reuniones! ¡Ya! ¡William! ¡Evacuad la escuela! ¡Aseguraos de sacar a todos los peques! ¡Asegurad la planta eléctrica! ¡Buen tiro, chaval! Reina, los cañones están fijados. ¡Carmine! ¡Vuelve ahí arriba! ¡Perdone usted! Y la munición. Esto es todo lo que tenemos.
Esperemos que sea suficiente. Adentro. ¿En serio? La CGO casi ha llegado. Despliega el fabricante. ¡Oye! ¡Eh! ¡Hay que desplegar ya el fabricante! Poned una barricada en la... ¿Cómo vamos? Están todos, menos Mackenzie y Ellie. Están bien. Están comerciando con la aldea sur. ¡Ciérrala! Kate, ¿es verdad que la CGO viene a por nosotros? Sí, cariño. Es cierto. Pero dentro estarás a salvo. Te lo prometo. ¡Venga, William! ¡Ciérrala! ¿Y bien? Todo bien. Aquí estamos todos. A vuestra primera ministra le gustan los grandes gestos. Sí, no es muy sutil. Pues a mí tampoco. Defended la puerta. Le demostraremos lo que ocurre cuando se ataca a los forasteros. Vale. Ve al fabricante y construye algunas defensas. Con papá. ¡Hay un carguero! ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Ha sido Carmine! Mira, Cage, soy un profesor excelente. Yo le enseñé todo lo que sabe. ¡Oh, mierda! ¡Carmine! ¡Maldita sea su estampa! ¡Todos preparados! ¿Esos tibis quieren matar a los nuestros? ¡Por encima de mi cadáver! ¡Tengo! ¡Un francotirador! ¡Hay un cóndor! ¡Hay que mantener a los tibis lejos de la gente! ¡Muerto! ¡Sí, coño!
los hemos contenido. Pero esto aún no ha terminado. Necesitamos más fortificaciones. Cread cualquier cosa que los frene. Voy. No puedo creer que Jean haya hecho esto. Habrá sido por algo que hayas dicho. Oh, sí. Que le cortaras la cabeza no tuvo nada que ver. Ha mejorado también a los observadores. Tienen otro camino de subida. No tiene escudo. ¡Un guardián!
¡Vamos allá! ¡Malditos divis! ¡Otra vez! La cosa va a empeorar. Todos, preparad lo que podáis y reemplazad lo que no. ¡Rápido! ¡Adelante, jóvenes! ¡Iré a comprobar la puerta! ¿Pierdes facultades? ¡Ni hablar! Dejé atrás a los divis en el asentamiento 5, ¿no? ¡Sin un rasguño! Sangrabas cuando regresaste. Me corté... al afeitarme. ¡Los tengo! ¡Mamá! ¡Han destruido el archivo! Lo sé, tenemos copias. De los datos, no de los libros. Los que papá recuperó cuando lo deja Cinto. ¡Todos, preparaos! ¡Otro pastor destruido! ¡Que no suban! ¡Vainas! ¡Chicos! ¡Llega el rastreador! ¡Un rastreador muerto! ¡Ey! ¡Que estás en medio! Se acerca una llamarada. Ah, ven. Prometiste que robaríais ese fabricante sin provocar a Jin. ¿No ha estado escuchando? Aquí lo de menos es el fabricante.
Pues, ¿qué habéis hecho? Jin nos ha acusado de llevarnos a su pueblo. Sí, sea lo que sea eso. Os lo dije, a los dos, que no tenga que arrepentirme. Mamá, sabes que está mintiendo. Y nunca nos ha importado la CGO. Desde que provoca guerras. Vosotros, llevad el fabricante a la planta eléctrica e instalad el convertidor. Sabes que Jin va a volver, ¿verdad? Tenemos que irnos ya. Consigue la energía. Un, dos. Vale, lo que tú quieras. Tú, si aparecen los de la CGO, da la alarma. ¡Sí, señora! Siempre dijiste que este día llegaría. Y por eso nos ceñimos al plan. Podemos acelerar. Reina ya está cabreada. Ya lo sé, pero se avería constantemente. Ha pasado por mucho hoy. Sí, pues como todos. Ya casi está. Bien, JD, dale al interruptor. ¡Vale! ¡Enciende! Tío, mírate. Tíos. Admítelo. Aquí has dudado por un momento. ¿Has tocado algo? ¿Qué? Hay algo ahí fuera. Vamos. ¿Mamá? ¡Mamá! Kate, escucha. Tienes que esconderte y luego correr. ¿Qué estás haciendo? Kate, tienes que escuchar. Sonaba como si fueran decenas. Centenares, como un... un enjambre. No me jodas. No sabemos a dónde han podido ir esas cosas. Oye, Jin puede ayudar. Jin quiere matarnos. Kate,
Escucha. Esto no te va a hacer gracia, pero sé quién debería ver ese cristal. Jean tiene gente que puede ocuparse. Mira, sabes tan bien como yo... Del, no. ...que él puede ayudar. ¿A quién se refiere, Del? Oye. ¿Puede ayudarnos o no? Ah, sí, él puede. La cuestión es, ¿lo hará? ¡Ya! Vamos. Dijiste que estaría en casa. Está en casa. Siempre lo está. Esa casa parece abandonada. Porque él no vive ahí. Seguidme. A veces se pone así. Pronto verás por qué. Fantástico.